Hola, buenas noches. Mi nombre es Karina, soy codirectora del coro que hoy van a escuchar, que se llama el Coro Fon. Está también Guillermo, que es codirector, y Alejandra Varela, que no puede estar aquí en este momento, pero también es codirectora. Revoltosa, acabemos.
Bueno, vamos con nuestra cuarta canción. Romance del prendimiento y la muerte de Uriol Soler Sulanes. Espero que estéis disfrutando igual que nosotros y que os guste nuestras canciones. Gracias. Bueno, como sabéis, la situación que estamos viviendo es muy complicada para todos y más para nosotros los coros. Así que es un enorme placer poder estar aquí y poder volver a cantar y a reunirnos nosotros, los compañeros, para poder estar en este espectáculo. Ha sido un esfuerzo muy grande y quiero agradecerles también porque no solo es el coro Corazón el que está cantando hoy, sino que también hay una pequeña colaboración de un coro que viene de Villalba. Hay unos pocos integrantes del coro de Elías María Guerrero, así que también quiero agradecerles el que hayan participado en esto. Agradecer también a Reina Sofía por habernos invitado, por haber contado con nosotros y esperemos que hayan otras cosas más y que sigan contando con nosotros porque nos ha encantado preparar este repertorio. Así que nos vamos a despedir. A Sonia por sus arreglos, a Sonia Mejías, bueno, que le agradecemos muchísimo todo esto, así que nada, gracias a vosotros por habernos escuchado y nos vamos con nuestra última canción que se llama Si la nieve resbala en Segovia. Gracias.
El Corfón quiere dar las gracias a la Reina Sofía por haber tenido el detalle de convocarnos aquí y formar parte de su hogar en los momentos que corren y además en un proyecto tan bonito como este. Pero también queremos dar las gracias a nuestras directoras y a nuestro director, Alejandra Varella, que no ha podido estar hoy aquí, Karina Brecci y Guillermo González. Así que, por favor, un aplauso, queríamos tener un detalle con ellos. Paloma, te queremos agradecer todo el coro, tu entusiasmo, tu dedicación, sobre todo tu cariño, nunca te rindes y te queremos muchísimo. Muchas gracias, querida. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Somos el coro de Mujeres Malva Loca y el coro de Cultural Voces de Ida y Vuelta. Yo soy directora Guillermina Calvo. Y vaya por delante, antes de la presentación de nuestra actuación, nuestro agradecimiento por estar aquí y a todas las personas que han hecho posible estar aquí. Y también por este respiro que nos da la cultura, la música, en medio de todo lo que estamos viviendo. La primera canción que vamos a cantar es la canción del grupo Autónomo. La música está basada en Los Reyes de la Baraja, que fue recopilada por Federico García Lorca en sus primeras canciones en 1922. Aquí Guy Debord subraya su decidida opción por la abolición del trabajo asalariado y la compraventa de mercancías. Esto estaba también, bueno, era lo que reivindicaban los grupos autónomos, y también era una vieja aspiración teórica de Guy Debord. Con ustedes la canción del grupo Autónomo. El presidio del Estado.
corre que te pillo, corre que te pillo, corre que te corre que te agarro, corre que te corre que te escorre, para 30, para 30, corre que te corre que te pillo, corre que te corre que te agarro, corre que te corre que te escorre, para 30, para 30, corre que te corre que te escorre, para 30, para 30, para 30, corre que te pillo, corre que te agarro, corre que te escondo. Primavera de 1981. Música, ¿dónde vas, Andaluza? Es una canción popular española adaptada a la guerra civil. Nos habla de Araceli, no sabemos de ella su apellido. Pero los hechos acaecidos que cuentan la canción coinciden con lo que le sucedió a Pina López Gay, nacida en 1949, fallecida en el 2000. Era una militante andaluza de la joven Guardia Roja y un día salió a pasear y fue atacada por fascistas, guerrilleros de Cristo Rey, y la cuchillaron el rostro y los pechos. Esta es su historia. Al final, la última estrofa, van a ver que se menciona a los diputados del Congreso en la recién estrenada democracia española, que fue en el 81, con leyes insuficientes, ya que se intentó que la causa judicial fuera política, pero al final la Fiscalía decidió que fuera agresión sexual. Muchas gracias.
antes de terminar con la última canción. Quería también hacer una mención especial a nuestra, a la persona que ha hecho los arreglos de todas estas canciones, Sonia Mejía, que un aplauso para ella, yo creo que está aquí. Última canción, Todo el poder a las asambleas. La música, el café de Chinita. Es una canción popular también, pero que surge de la colaboración de Federico García Lorca y Encarnación López, que es argentinita, en 1931. De esta colaboración hay muchísimas canciones conocidas, el Andajaleo, el Cuatro Muleros, toda esta recuperación de canciones populares y que las cantaba ella. Pues en este caso, nos lleva a los primeros años de la transición. Es una canción que se cantó durante muchísimo tiempo a todos los burócratas después de las grandes huelgas, las huelgas importantes. Parece ser que el origen de la letra es el País Vasco y sobre todo después de la masacre de Vitoria en 1976, donde la policía reprimió a una asamblea de obreros después de una huelga. Pues ya está, con ello nos despedimos. Y aquí, como bien leen, esta canción revela mejor que cualquier otra el carácter del movimiento obrero español. Muchas gracias. Ni jueces, ni policías, ni partidos, ni sindicatos, ni varana perpetua, saben esta de las del trabajo.